Ante todo, buenas tardes. El tema de hoy es exportación simplificada vía web. Debo hacerle un pequeño preámbulo. Hoy día estamos celebrando los 240 años de fundación de la aduana en el Perú, creada por el virrey Amat en la época de la colonia todavía. Es una de las instituciones más antiguas que existen en el país y que tienen historia. Bueno, el año 90 hubo un gran cambio en la aduana. Se empezó a trabajar y a profesionalizar los despachos aduaneros. El año 90 vino un equipo de los primeros alumnos de las áreas de sistemas, de todas las especialidades, y empezamos a hacer el cambio que ahora se puede apreciar en este despacho simplificado web, pero en esa oportunidad del año 90 empezamos con el teledespacho vía web. Ninguna institución pública, excepto aduanas, había empezado a hacer este emprendimiento para poder facilitar el comercio exterior. En el año 90 empezamos el 91 haciendo los planes, se formaron los equipos, se hicieron los desarrollos correspondientes y el año 95 lanzamos a la comunidad por primera vez el teledespacho vía web. Antes iban a las aduanas con paquetes de dúas. Si había una duda de 1.000 series, o sea, 1.000 tipos de diferentes mercancías, imagínense la cantidad, iban con cajas los despachadores de aduana. Hoy pueden hacer su teledespacho vía web, registran toda la información y solo cuando sale canal rojo para hacerla o canal naranja para la verificación documentaria, de manera aleatoria se puede hacer la verificación. Bien. El despacho simplificado web está dentro de este concepto que reemplaza los formularios físicos. Sin embargo, a la fecha todavía está siendo permitido utilizar formatos que se recogen en las aduanas. Pero a través de este despacho simplificado web ya no necesitan, para numerar su declaración aduanera, ir a una aduana. Necesitan solamente entrar a la página web, necesitan su clave SOL, su usuario y su password para poder ingresar. No necesitan otra cosa. Una cosa importante, en este despacho simplificado vía web tenemos el tema siguiente. Necesariamente el usuario aduanero, el usuario del Servicio de Comercio Exterior, el de las exportaciones, tiene que estar formalizado. No admite estar personas que no tienen RUC. Necesariamente tiene que tener RUC. Bien. ¿Qué cosa es el despacho simplificado y qué cosa es una exportación? En pocas palabras, la exportación es la salida legal de las mercancías a través de las aduanas de la República. Se someten a la autoridad aduanera, presentan la declaración de la mercancía que van a exportar. Si es una mercancía restringida, deben de tener previamente su autorización. Y luego numeran su declaración, entrando con su clave SOL, su usuario y su password. Bien, entonces las exportaciones vía web o cualquier otra exportación es la salida legal de la mercancía a través de las aduanas de la República. Tenemos 19 aduanas de la República y por cualquier aduana se puede numerar una declaración de exportación vía web. Bien, una característica importante es que estas declaraciones admiten hasta solo $5.000. Antes de esto era $2.000 y como consecuencia de ello se ha incrementado este servicio, la demanda de este servicio. O sea, ustedes como personas, como empresa, pueden hacer personalmente, numerar su DUA y hacer su despacho sin necesidad de agente de aduana. Luego de los $5.000, si superan los $5.000, necesariamente por mandato de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, ustedes están obligados a solicitar los servicios de un agente de aduana. Bien. Problemática que hubo antes de esta forma, de este procedimiento de despacho, era que, como le decían antes, el exportador tenía que trasladarse a una aduana a pedir su formulario. Esto implicaba que tenía que hacer uso de una persona que tenía que trasladarse al lugar de la aduana. Si es por la aduana marítima, tenía que ir a la aduana marítima a pedir un formulario físico.
Y si tenía más de dos series, tenía que pedir un formulario anexo para poner, colocar, consignar las diversas series. Es un formulario autocopiativo, hasta ahora se usa, ustedes también lo pueden usar si lo desean, sobre todo cuando se trata de exportaciones por una aduana distinta. ¿Ya? El formato de exportación simplificada vía web no admite a exportaciones con salida por aduana distinta a la que se numeró. Por ejemplo, si ustedes numeraron por la aduana aérea una declaración simplificada vía web, ustedes tienen que someter ante la aduana aérea el control aduanero de las mercancías que están exportando. No lo pueden hacer, por ejemplo, si van a enviar por Tacna o por Tumbes, no lo pueden hacer numerar por la aduana aérea con código de la aduana aérea 235 y con salida por la aduana de Tacna o Tumbes. No lo pueden hacer. Tendrían que llevar la mercancía a destino, o sea, a la frontera, a Tumbes o a Tacna, y ahí numerar. Pueden numerarlo acá con el código de la aduana, pero tienen que calcular el tiempo de traslado de la mercancía y un medio de transporte debidamente con su guía de remisión y trasladar la mercancía hasta ese punto e ingresar a un almacén aduanero en el punto de control. De lo contrario, no podían hacer un despacho a través de una aduana que está en Lima y con salida por una aduana distinta a la de donde enumeraron. Por otro lado, tenemos la hay que tener cuidado con la contratación de tramitadores. Muchas veces podían haber excepciones. Sucede que los orientan mal y les inducen a error. La aduana tiene un servicio que se llama que está a través de la División de Atención al Usuario de Servicio Aduanero en el Jirón Gamarra 680, Chiquito Callao. En forma presencial les orientamos cómo hacer esta numeración de la declaración aduanera de exportación simplificada vía web. Es un servicio gratuito a la comunidad, pero además tenemos un servicio virtual. Ustedes entran a la página de SUNAT, en la parte de abajo, bien abajo, en la parte inferior, atención virtual de aduanas. Le dan un clic y ahí les sale un formato donde ustedes pueden remitir su correo electrónico y hacer una consulta cada vez que emiten un mail. Y ahí se les recomienda siempre que quieran consultar algo, cada vez que hagan una consulta, una pregunta. Y así, porque las respuestas son rápidas. Dentro del día, si es una consulta muy compleja, entonces probablemente al más tardar el día siguiente le están respondiendo. Por otro lado, tenemos los teléfonos, pero tengo que decirle, dice Franco, que solamente tenemos tres anexos todavía porque no tenemos personal para poder atender la alta demanda telefónica que está dando en estos momentos los usuarios a esta división, que apenas tiene aproximadamente dos años. Bien, aparte de eso, hay un horario de atención. Las aduanas de la República atienden de 8:15 a 4:15. Numerar un despacho por la exportación vía web lo pueden hacer las 24 horas. Esa es una ventaja. Por otro lado, la numeración de la declaración, como se ha incrementado, como antes era de 2.000 y ahora son $5.000 el monto FOB de las exportaciones, se han incrementado las declaraciones. Entonces hay más demanda de este servicio. Entonces, obviamente, el personal de despacho tiene que estar acorde con esto y así lo hacen a través de las aduanas de la República. Antes había un doble archivo. La aduana tenía un archivo físico de las declaraciones de despacho. Ahora ya no. La ley, la norma legal, ha delegado a ustedes, a los exportadores, la función de custodiar la documentación. Ustedes están obligados a guardar, por delegación del Estado, 5 años la declaración de jurado. De ahí tienen que ponerle a disposición de la aduana. Como todavía estamos muy frescos en este despacho vía web, todavía no se va a presentar ninguno hasta que se cumplan los 5 años. Bien. Alcance. Este procedimiento de exportación vía web está destinado para las operaciones comerciales con código 12. No se olviden, ustedes van a hacer exportaciones, el código es el código 12.
Ahora, también se aplica para el código 24 y 28. 24 es rancho de nave, provisiones de a bordo. Cualquiera de ustedes seguramente ha viajado fuera del país y reciben un refrigerio, un almuerzo, una cena en el avión, dependiendo el tiempo de llegada a destino. Entonces, esas son las provisiones de a bordo, pero también se consideran provisiones de a bordo los repuestos para los aviones. Bien. La modalidad 28 es todo lo que son combustibles para naves de pesca de recursos hidrobiológicos. Bien. Ahora, en lo que se refiere, ya le dije que no se aplica para embarque directo desde el local, también del exportador. ¿Por qué? Porque sencillamente esta numeración se hace por teledespacho y necesariamente la mercancía tiene que llevarse a un depósito temporal para que se pueda embarcar. Por ejemplo, ustedes van a despachar por la aduana marítima y entonces su despacho tienen que enviar a un almacén que envía mercancía para ser embarcadas en una nave. Si es por la aduana aérea, entonces deben de llevar a un almacén donde embarcan para aviones. En este caso, City World, que está frente a la aduana aérea, un poquito antes de Lima Cargo City, que está antes de llegar al aeropuerto, esa es el área donde están Talma, Swissport, etc. O en un almacén que lo trasladan periódicamente para el embarque. Por otro lado, tenemos que el exportador conserva los documentos originales y no es aplicable la salida por otra aduana. Bien, este es el esquema general de las etapas de la exportación simplificada vía web. Tiene dos etapas bien marcadas, numeración y embarque y la regularización. Cuando ustedes numeran una declaración, mientras no ingresen su bulto, sus mercancías al almacén, no va a asignar canal. Ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran en esta declaración. Si se equivocaron algo, modificaron algo, se comunicaron con su proveedor, su cliente en el extranjero, ustedes pueden hacer los cambios que quieran antes de la asignación del canal. Después de la asignación del canal, sea rojo o naranja, ya no lo van a poder hacer. Tienen que presentar un expediente para modificar. ¿Queda claro? Bien. Numeran, una vez numerada la declaración, ustedes tienen 30 días para el embarque. Quiere decir, numeran su declaración y tienen que llevar su mercancía a un depósito temporal donde se va a someter al control de la aduana. Si sale canal rojo, van a abrir. Ustedes tienen que prever que tienen que tener alguna persona o tienen que llevar los elementos necesarios para poder sellar nuevamente la caja que ustedes están enviando o el bulto que están enviando cuando sale canal rojo. Esas previsiones tienen que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes deben entender que su mercancía debe llegar en las condiciones que ustedes han pactado con su comprador en el extranjero. Bien. Ahora, si sale canal naranja, lo único que van a presentar son los documentos ante la aduana. El especialista de aduana, una vez numerada su duda, va a verificar por sistema. Una de las cosas que le van a pedir es la partida arancelaria. Ustedes pueden ir a Girón Gamarra, Chiquito 680, Chiquito Callao, ustedes pueden preguntar ahí la referencia de la posible aduana. Ustedes se pueden equivocar en la designación de la partida arancelaria. Cuando es una mercancía compleja, se le recomienda que presente un expediente de clasificación arancelaria, sobre todo cuando se tratan de productos nuevos o productos que de cierta composición que requieren ser definidos mediante un análisis químico. Entonces, esto es importante. Si es una mercancía común y silvestre, no hay ningún problema, se puede ayudarles a clasificar, ustedes lo consignan y para el caso de ustedes no van a tener una multa por haberse equivocado. Es el especialista de aduana que debe corregir su declaración con la correcta partida arancelaria. Esta es una ventaja a diferencia cuando se hace una declaración con duda.
una declaración con duda puede originar una multa, dependiendo de qué. Bien, por otro lado, su declaración, una vez, entonces estamos en el canal naranja, ¿no? Solamente revisión, si está todo conforme, el especialista da una su levante. Si salió canal rojo, el especialista abre selectivamente los bultos, los analiza, si todo está correcto, da su levante y se embarca la mercancía, sea marítima, vía aérea o vía terrestre, se embarca. Por otro lado, tenemos el siguiente caso, ¿no? Hay casos de mercancías que requieren necesariamente autorización. Por ejemplo, alguno de ustedes de repente se les ocurre exportar réplicas de pintura cusqueña, por ejemplo. En Cusco se exporta bastante esto. Entonces, como ninguno probablemente de nosotros los que estamos presentes en este auditorio tiene es experto en pinturas, esto es toda una especialidad. El único organismo que tiene técnicos especialistas en esta materia es el Ministerio de Cultura. Ellos son los que están capacitados para definir si la réplica es una réplica o es original. Porque si ustedes la ven, yo he estado en despacho, he visto las réplicas de la pintura cusqueña y ve la original, no encuentra la diferencia casi, porque uno no es un experto, pero el experto sí sabe diferenciarla. Lo presentan con las fotografías a color, porque son pinturas a color, y un file, ¿no? En francés le dicen brochure, ¿no? Es un término, pero es un file con todas las fotos. Y además las pinturas las presentan al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura verifica que es una réplica, sella en la espalda de la réplica, y pone un número que va a estar correlacionado con el número de las fotografías. Entonces, el especialista, cuando va a reconocer, va a ver, por ejemplo, la pintura 1 del Miguel, el Arcángel Gabriel, por ejemplo. Ya está. Lo mira, efectivamente concuerda con la pintura y está perfecto. Entonces, eso va a quedar dentro de toda la documentación del despacho. El especialista verifica y da luego su levante después de que ha realizado toda la verificación del caso. Hay otras mercancías, por ejemplo, que están prohibidas. Por ejemplo, no se puede exportar el gallito de roca. No se puede exportar. Solamente que por exportación simplificada no se puede exportar ningún animal. Pero en el caso de que hagan una simplificada, tampoco podían, con documento por una aduana, no podían exportarlo. ¿Por qué? Porque el gallito de roca es una ave que está en peligro de extinción y está prohibido exportarla. Tampoco pueden exportar la puya de Raimondi, también es una planta que está en peligro de extinción. Y así hay una serie hay, por ejemplo, exportaciones en algunos casos de otras cosas, como por ejemplo réplica de huacos también. Réplica de huacos también lo pueden hacer, pero es el Ministerio de Cultura que va a indicar si es una réplica o no, porque es bien difícil. Hay algunas huacos que parecen, que les digo, originales, los queman, no sé, tienen una técnica que se confunde. Bien, entonces una vez que se numeró, se embarcó. Una vez que se numeró, no se olviden que tienen 30 días para poder embarcar la mercancía. Después del embarque hay un concepto importante que tienen que tomar en cuenta, es el término de embarque. ¿Para qué sirve el término de embarque? Eso lo va a dar el almacén al momento de embarcar. El término de embarque sirve para determinar cuándo va a empezar el cómputo de los plazos para la regularización. O sea, la fecha del término de embarque, a partir del día siguiente se cuentan 30 días para regularizar. Cuando ustedes exportan, ustedes previamente ya han hecho un pacto con su comprador en el extranjero. Vale decir, se han puesto de acuerdo en las características del producto, los tamaños, los pesos, los colores. Si son prendas de vestir, el tipo de prenda de vestir, el material que van a exportar, de la prenda de vestir, las aplicaciones que debe tener, etc. Eso, y también el Incoter en que pacta.
¿Ustedes ya tienen información de lo que son los 5TER? ¿O no lo tienen? Ya, algunos no lo tienen, algunos sí. Pero ¿para qué sirven los 5TER? Los 5TER sirven, uno, para poder determinar la responsabilidad respecto a la mercancía. Si ustedes exportan a un país determinado, ¿dónde empieza la responsabilidad y dónde termina la responsabilidad del exportador? ¿Y dónde comienza la responsabilidad del importador? Esto es muy importante. Es parte del acuerdo comercial que tienen que tener. Por ejemplo, pueden cotizar en EGOR, ¿ya? Y EGOR significa que ustedes tienen que entregar a su comprador en la puerta de su establecimiento la mercancía. Y de ahí para adelante, lo que le pase a la mercancía es responsabilidad del importador. Lo que le pase ya no es responsabilidad del exportador. Pero muchas veces, como los compradores en el extranjero no tienen personas que les hagan la gestión, le encargan, si ese es EGOR, le encargan al exportador que, por favor, haga todos los trámites y le envían los recursos necesarios para poder hacer el despacho y el embarque. Entonces, le digo, por favor, envíame, yo te voy a remitir los costos del despacho y hasta que se embarque la mercancía. Perfecto, le hace el trámite, lo exporta a nombre de este. ¿Cuál es el documento importante que va a resultar al momento del embarque, la anulación? El transportista va a emitir un documento que se llama documento de transporte. Por vía marítima se llama bill of lading o conocimiento de embarque. Vía aérea se llama guía aérea y vía terrestre se llama carta de porte. ¿Por qué es importante este documento? Este documento es importante porque es el título de propiedad de la mercancía. Si ustedes, el transportista, numeró un documento de transporte a nombre de la empresa ABC, Sociedad Anónima del Extranjero, una vez que determinaron, se cumplen las condiciones del Incoter pactado, el dueño de esa mercancía es el comprador. ¿Cuál es el título de propiedad? El documento de transporte, el conocimiento de embarque, la guía aérea, la carta de porte. Ese es el título de propiedad. Entonces, este es muy importante. Y con ese documento se puede también transferir la mercancía mediante endose. Se endosa, el titular de eso endosa y transfiere la mercancía a otra persona. Y ella lo puede destinar a consumo en país de destino. Eso es importante. Ya. Otra cosa importante también acá es que las condiciones, en el caso de las prendas de vestir. Acá hay algunas personas que están interesadas en exportar prendas de vestir. Levanten la mano. Una, dos, tres, ya, cuatro. Bien, en las prendas de vestir, una recomendación. Cuando ustedes tengan que exportar prendas de vestir y van a fabricar prendas de vestir o van a usar terceros service para poder fabricarlas, ustedes lo que tienen que hacer es pedir la descripción técnica de la prenda, de la tela. ¿Qué tela es? ¿De algodón? ¿100% de algodón? ¿Está combinado con un producto sintético? ¿Está combinado con un elasteno? ¿Cuáles son los porcentajes? Porque al momento la descripción técnica de la mercancía, cuando hacen la declaración, ustedes tienen que poner eso. Y tienen que cumplir con las condiciones que han pactado con su cliente. Ustedes no le pueden dar de menos de lo que han pactado, porque hay un precio pactado y ustedes tienen que cumplir con eso. Parte del éxito del negocio está en que ustedes cumplan con las condiciones del contrato de compra-venta, porque si no lo cumplen van a quedar el mal precedente. No solamente ustedes se les puede cerrar el mercado en destino, porque lo van a registrar en las cámaras de comercio del país de destino como no le van a quitar la credibilidad a ustedes. Y por otro lado, como país vamos a quedar mal. Ya han habido algunas experiencias amargas en la década de los 60, donde hemos sido sancionados por 15 años en Alemania, porque un exportador se le ocurrió exponer en una feria aceitunas, y eran aceitunas hermosas, grandes, y vino un alemán y le hizo, uy, esta aceituna está muy buena, ¿no? Entonces dijo, yo quiero que me envíes, ¿me puedes vender esto? Sí.
¿Me puedes enviar 20 toneladas? Porque así piden los países del primer mundo, 20 toneladas. No hay problema, le envío. Criollazo, una respuesta muy fácil, pero a la hora de los logros, como se acercaba el plazo, porque hay plazos de entrega también, eso es muy importante, plazo de entrega, ustedes para eso tienen que saber todos los itinerarios de las naves y aeronaves, cuándo salen, cuándo van a y el tiempo necesario para poder llevar su mercancía al depósito temporal donde va a ser sometido a control aduanero. Eso es muy importante. Ahora, por otro lado, ¿qué pasó ahí? Al momento de la hora de los comenzó a copiar de uno chico grande, y así le envía, y cumplió como sea. Llegó a Alemania, le dijo, yo no te he pedido esto, yo te he pedido de esta forma, y tengo un promedio de peso por cada aceituna de tanto, en estos rangos, y no había cumplido con esas condiciones. El hombre, pero ya le enviamos, él había ejecutado ya la carta de garantía en ese momento, y había cobrado ya. Y el hombre no quería devolverle, porque el hombre era Pepe el Vivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los alemanes, ya muy bien. Se reunió con su cámara y nos sancionaron 15 años. Ningún exportador podía exportar a Alemania. 15 años. ¿Qué les parece? Entonces, eso se dio. Es una experiencia amarga, pero es muy malo. Entonces, moraleja, nosotros vendemos nuestra imagen. Tenemos que marketearnos, tenemos que cumplir con lo que prometemos. Si ustedes quieren ser exitosos, comprométanse con algo que van a poder y cumplan con eso. De lo contrario, no les auguro éxito. El éxito depende de ustedes. Acá han premiado por exporta fácil en este año a 10 personas. Y todos no son grandes, son pequeños y medianos empresarios, y los han premiado y reconocido acá a través del Ministerio de Comercio. En esta misma aula se dio el premio. Ya, nos invitaron a nosotros, a los expositores, para ver cómo se está encaminando y cómo están mejorando las exportaciones. Entonces, queda claro las condiciones. Aparte del Incoter, ustedes van a formalizar el contrato vía mail, mediante un documento formal, de todas las características de la mercancía. Una cosa, una jerga incorrecta en cuanto a los famosos los polos. Acá se ha popularizado el concepto polo, y le llaman polo a todo aquello que se ponen encima, tenga cuello, o así como de esta camisa, o tenga un cuello en B pegado, sin estas aletas que están acá, y le llaman polo. Entonces, hay una diferencia entre t-shirt y polo. El polo es una jerga, no es un concepto técnico. El concepto técnico es t-shirt. ¿Qué cosa es un t-shirt? Como su nombre en inglés dice, t-shirt, una T, así. Entonces, ¿qué cosa es una prenda con un cuello en B pegado al cuerpo, ya, o redondo, con manga, sin manga? Ese es un t-shirt. Lo demás no es un t-shirt. Si tiene un cuello así como esta, se llama camisa. Hay unos que tienen abertura hasta la mitad. Y si tiene cuello, no es un t-shirt, es una camisa. Entonces, es importante familiarizarse con los nombres técnicos de la mercancía. Ustedes tienen que hablar los nombres técnicos. Y además, si ustedes cotizan con un proveedor en el extranjero, con un comprador en el extranjero, y le dicen un nombre incorrecto, ellos entienden otra cosa. Entonces, tienen que saber hablar el nombre técnico. ¿Y quién va a tamizar eso? La partida arancelaria. En todo el mundo, los 6 primeros dígitos, todo el mundo está de acuerdo en lo que están diciendo. Entonces, es inequívoco utilizar una partida arancelaria. Por eso que es importante la clasificación. Ahora, por otro lado, toda la información, espero que nos alcance el tiempo para poder ver en la página web de SUNAT, toda la información de las exportaciones y los antecedentes están en la página web. Solamente hay que saber navegar y buscar la información. Bien, ¿qué más? Una vez que se embarca la mercancía se va en el medio de transporte, término de embarque, se computa, inicia la regularización. Algunas veces se hace el contrato de compra-venta
a precio de realización. Muy poco, por ejemplo, las prendas de vestir se dan. Por ejemplo, si va, ahora va a empezar una en determinados países va a empezar una campaña de invierno, ¿no? Nosotros estamos saliendo del invierno, pero en otros países va a iniciarse el invierno. Entonces, obviamente, las empresas que venden estas mercancías van a tener que aprovisionarse mucho antes de que inicie la campaña. Entonces, las mercancías que lleguen primero y van a ser exhibidas son las que mejor venta van a tener. Igual pasa con los productos perecibles, por ejemplo, que no es este caso que de exportación simplificada vía web. Los perecibles, por ejemplo, mangos, esas cosas pesan mucho más, ¿no? Aunque no hay límite acá en peso, pero sí en valor. Los perecibles, por ejemplo, se pactan muy generalmente a precio de realización. ¿Esto qué significa? Llegan a destino y de acuerdo, por ejemplo, si fuesen unos mangos, ¿no? Un ejemplo que se hace en las exportaciones, llega el mango y entonces estos mangos lo que se hace es, si llegan los primeros, se venden más alto, porque no hay en el mercado, no tiene competidores. Si llegan cuando todo el mundo ha concurrido al mercado, sus precios van a bajar. Entonces el precio de la numeración, el embarque, es un valor provisional. Por eso que este proceso de numeración y embarque se llaman datos provisionales en las dudas. ¿Por qué? Porque pueden ser modificados en la regularización. Por ejemplo, si ustedes facturaron en la numeración del embarque por $1,000, ¿ya? Por $1,000, cuando llega a destino, por ejemplo, su mercancía puede llegar a 1,200 si son los primeros en llegar. Muy bien, si pactaron a precio de realización. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya emitieron la factura por $1,000. ¿Tienen que anularlo? No. Hacen una nota de débito. Aumentan por $200 y en la regularización, en el valor FOB, van a poner $1,200. ¿Me entienden? Si han cotizado en valor FOB. Ahora, ¿qué pasa si el valor ya es menor? Por ejemplo, ya no son $1,000, sino $900. Tienen que hacer una nota de crédito. Y con la nota de crédito descuentan $100 y al momento de regularizar la declaración ponen el valor FOB por $900. Esa es la parte práctica operativa. Bien, ¿queda claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, seguimos. La regularización se realiza con los documentos definitivos. Toda la documentación se digitaliza. No hay documento físico que va a ingresar, salvo que al momento de la regularización se notifique al exportador y se le diga tiene que presentar la documentación. En ese caso, debe presentar la documentación en la ventanilla de la aduana donde numeró su duda, su declaración simplificada. Bien, ahí tienen dos opciones. Si es naranja, es naranja, solamente se verifica que la documentación esté correcta. Si está correcta, se regulariza y ahí termina el proceso de exportación. Si le piden los documentos, se verifica físicamente los documentos y concuerda, todo está correcto, se regulariza y termina el proceso de exportación. Una cosa importante es esto. Si ustedes no regularizan dentro del plazo de 30 días después del término de embarque, tienen multa. Esa es la única multa que van a tener los despachadores. Sí. Bueno, varía de acuerdo a la UIT. ¿Ya? Pueden ser 135 soles, puede ser 180, depende de la variación de la UIT y los porcentajes. Y esto se hace en función a los riesgos que hay. ¿No? Se van aumentando en función en realidad ahorita no es mucho, pero tampoco se trata de que ustedes, por el hecho que sea bajo la multa, no van a dejar de cumplir. ¿Por qué? Porque sencillamente si ustedes no tienen multas, por más bajo que sea o por más grave que sea, ustedes van a crear una imagen mala. Y entonces, ¿qué le va a salir? Aplicamos lo que se llama teoría del riesgo. ¿Qué significa eso? Que le va a salir muchos canales rojos. Porque ustedes son riesgos. ¿Me entienden? Entonces, ese es el problema. Ahora,
¿Qué información, al momento que le hagan las pantallazos, qué información existe cuando ustedes ingresan con su clave SOL, su usuario, en la página de SUNAT? Tienen cuatro opciones. Numeración, para la numeración de la aclaración. Segundo, la regularización. Tercero, la rectificación. No se olviden que ustedes pueden rectificar antes de la asignación del canal las veces que quieran. Y cuarto, consulta. Ustedes pueden consultar sus dudas hechas las veces que quieran con sus claves. Esas cuatro opciones va a estar, se va a aperturar. Bien. Esto es lo del código 12, 24 y 28 que ya hemos hablado. Bien. Registro de datos para numerar la declaración simplificada. Una cosa importante es el uso de la aduana de destino. Las aduanas de destino tienen códigos. Ustedes, por ejemplo, en la página web de SUNAT, en la parte inicial, después de operatividad aduanera, ustedes van a dar un clic en la DUA, abren las pestañas de Intendencia Aduana, la pestaña, y le va a decir todos los códigos de las aduanas. Por ejemplo, código 118, aduana marítima, 235, aduana aérea, y así. No necesitan aprenderse memoria, pero ustedes abren la pestaña y le va a salir ahí. No necesitan memorizarse. Bien, otra cosa importante. Si hay un régimen precedente, ustedes tienen que declararlo. Por ejemplo, ustedes pueden ir acumulando información o derechos. Por ejemplo, si ustedes han comprado insumos, han hecho importaciones y han pagado por un insumo, o han comprado a un proveedor que ha importado el insumo y ese insumo ha pagado derechos a valoren, ¿no? Ustedes pueden acogerse a la devolución, al drawback. Para eso van a colocar el código 13 en la casilla correspondiente. O de lo contrario, en el rubro de observaciones consignan me acojo al drawback. Hay una resolución del Tribunal Fiscal que ya ha establecido jurisprudencia en estos casos. Antes no se aceptaba esto y había un litigio entre exportador y la aduana. Entonces, el Tribunal Fiscal resolvió, mire, acá lo importante es que haga la declaración de voluntad de querer pedir la devolución del drawback. ¿En qué sitio lo coloca? No interesa. Pero para la aduana le interesa que le pongan el código 13 porque es más fácil hacer los cruces de información. Pero el tribunal dijo esto, entonces nosotros lo aceptamos. Si lo ha puesto en observaciones, es válido. Pero también puede ser el código 12, el caso de la reposición de mercancía. Vale decir, ustedes compran un insumo, lo importan, y todo ese insumo lo van a incluir en una exportación o dos exportaciones que van a salir al extranjero. Entonces, como la mercancía han pagado por las mercancías han pagado derechos al valor en IGB, etcétera, ustedes tienen y no se van a consumir en el mercado interno, ustedes pueden pedir la devolución porque el IGB, el derecho al valor, etcétera, no solamente deben de grabar el ingreso a la mercancía, no la salida. No se olviden que esto es una cosa muy importante, las exportaciones no pagan por exportaciones, no pagan ningún tributo. Una cosa diferente son los tributos internos para el exportador en el caso de impuesto a la renta o las operaciones internas con IGB, es una cosa diferente. Pero la exportación en sí, por sí misma, no paga ningún impuesto. Y eso tiene una racionalidad, ¿por qué? Porque sencillamente nosotros no tenemos competencia para poder imponer tributos a otros países. Solamente dentro del territorio aduanero. ¿Estamos? ¿Queda claro? Bien. Ahora, seguimos. Ingreso a depósito temporal, eso ya hemos hablado. Las mercancías del código 24 y 28 solamente entran de frente a los terminales portuarios, aeroportuarios. No ingresan a un almacén. Imagínense ustedes cómo sería ingresar 500 galones de gasolina, de petróleo a un almacén donde hay otras mercancías. No sería dable, ¿no? O poner, por ejemplo, cantidad de animalitos ahí en un almacén. No daría.
van de frente al terminal. Hay algunas cosas, se autoriza el ingreso directo y se hace el reconocimiento previo. Bien, revisión, corrección, ya. No se olviden que si ustedes se equivocaron en una partida, el especialista va a corregir antes de darle levante, ¿no? Al verificar la información una vez numerada. Bien, revisión, corrección, selección. Esta es más que nada, esta es una parte para que ustedes puedan recordar lo que les acabo de decir. Ya, levante. El levante es un concepto aduanero. Ustedes no lo encuentran en otra actividad, en otra especialidad. El levante significa la autorización para que la mercancía salga del país o la autorización para que la mercancía ingrese al país. Ese es el levante. Bien, puede ser por canal rojo, naranja, igual. Bien, la regularización. En el caso de la regularización automática se da cuando se ha validado que la información de la numeración es igual a la regularización y automáticamente se regulariza. El otro. Ahora bien. Rectificación y consulta. Ya saben de que la rectificación antes de la asignación del canal la pueden hacer, después de la asignación del canal tienen que presentar expediente. Principales beneficios. ¿Cuáles son los principales beneficios de este procedimiento? Primero, el registro de las declaraciones las 24 horas del día. Primera ventaja. Antes solamente podían hacerlo hasta las 4 y 15. Con formulario, hasta la fecha, solamente pueden hacerla hasta las 4 y 15, porque hasta esa hora trabaja la aduana. Segundo, los documentos están digitalizados. Los digitalizan bajo las condiciones que se establece y va junto al documento que ahora lo vamos a ver. Revisión, todo es una revisión electrónica. Selección del tipo de regularización mediante técnicas de gestión de riesgo. Una persona que tiene muchas multas, obviamente le van a salir canales rojos bastante. Se elimina el formato, no hay formato. Bien. La administración aduanera no archiva ningún documento físico. Ustedes son los que les ha delegado cuidarlos y están obligados por ley cuidar los documentos de manera ordenada. Desde el despacho 1 hasta el despacho donde lleguen. Esa es la presentación. Ahora, yo quería enseñarles esto. Quería enseñarles. Este es el formulario que todavía se está utilizando en las aduanas. Miren, ve, esta es la declaración simplificada. Es el anexo A1. El anexo A2 son para las series. Acá, por ejemplo, dice declaración simplificada y acá hay dos casilleros. Se utiliza para importación y exportación. Acá se marca una X y acá donde está este círculo, el círculo donde está el puntero, el del centro, acá se pone código 12. Por eso le dije código 12 con fines comerciales. Bien. También se utiliza muestras para enviar muestras al extranjero. Si ustedes le dicen envíenme una muestra, le envían muestra. Las muestras pueden ser con valor o sin valor comercial. Sin valor comercial, por ejemplo, una prenda de vestir se le perfora en una parte que se la utiliza, ¿no? Generalmente lo hacen huecos en la espalda. Pero de frente usted puede ver la prenda de vestir. Ven, y también se envía con carta de colores. Los que van a enviar prenda de vestir envían una carta de colores de los colores que van a escoger su comprador en el extranjero. Basta una o dos tipos de prenda, ¿no? Las prendas pueden ser con valor comercial también. O sea, le van a pedir el mínimo, el costo del este. Cuando ustedes facturen por eso, cuando envían muestras, le van a considerar que son a precio de costo, pero no es el precio comercial. Importante es eso porque si ustedes no le ponen nada, ellos van a interpretar que es el precio comercial y ustedes tienen que mantener ese precio. Ojo, hay que saber hacer las cosas. Bien, en la parte de abajo, acá en el formulario, están todos los datos
de los documentos de transporte, etcétera, y en la siguiente, acá en el formulario físico, está las series, una serie, porque ahí está la descripción técnica de la mercancía y acá está la partida arancelaria, son 10 dígitos. Y lo demás son los códigos y cantidades físicas, ahí dice, donde está encerrado, en cuadrito chico, cantidades físicas. Por ejemplo, si ustedes están hablando de medias y van 50 pares de medias, ponen 50. Unidad física es el par. Si ustedes están enviando camisas, la unidad física es 1, la unidad. Si están hablando de mercancías en kilos, la unidad básica es el kilo. Y así, ¿no? Este es importante. Este cuadro que está acá abajo, cuando se usa formulario físico, ustedes piden el formulario, lo llenan, en las aduanas respectivas les pueden asistir cómo se llena el formulario, si lo quisieran hacer en formulario físico. Entonces, luego toman la mercancía de su local y con el formulario llenado lo llevan al depósito temporal donde se va a embarcar la mercancía. Y en este recuadro le sellan. Actualmente es así. Le sellan y luego con ese sello se van a la aduana para que enumeren recién su declaración. Ese es el procedimiento con documento físico. Bien, seguimos. Esta es la parte de la declaración simplificada, que es lo que se ve en el sistema cuando entran con su clave SOL. Esta es la página de SUNAT. ¿Por dónde van a ingresar? Pues donde está el recuadro. SUNAT, operaciones en línea. En ese recuadro. Le dan un clic ahí. SUNAT, operaciones en línea. Siguiente. Luego le sale esta pantalla y le dan un clic en trámites y consultas de declaraciones informativas. Ingresar. Le dan un clic ahí. Y luego consignan su RUC, su usuario y su clave. Y le sale esta pantalla. Luego, ustedes van en la parte de abajo y le dan un clic en lo que es numerar declaración y le sale esta pantalla. Trámites aduaneros. Mis trámites aduaneros. Y ahí, mis trámites aduaneros van a NPDA. Abren la pestaña que está a la izquierda, que está en más, lo abren. Y se va a abrir y va a decir manifiesto de carga, registro de equipos de tripulante, aviso, drawback y exportaciones. Por este medio también se puede pedir el drawback, pero en este caso es exportación simplificada. Luego abren la pestaña de exportación simplificada y se abren cuatro opciones. Numerar, consultar, modificar y solicitar regularización. Entonces acá le dan un clic en numerar. Y ahí van a numerar y va a salir esta opción. Toda la información de la parte de arriba de datos del exportador va a ser jalado por el sistema, no necesitan copiarlo de nuevo, porque ustedes tienen información en su RUC, ya no tienen que escribir, el sistema lo jala, está diseñado así. Bien, los datos, acá tenemos el dato de almacén, ¿en qué almacén van a hacer el reconocimiento físico de la mercancía? En este caso, por ejemplo, está DH Global Forwarding Perú. Total de unidades físicas y total de bultos, eso no se llena. Está deshabilitado por el momento. ¿Por qué? Porque eso se va a llenar cuando van a llenar los bultos. ¿De acuerdo? Después, acá, número de factura. A eso colocan el número de factura. Fecha de la factura, colocan la fecha de la factura, abren este calendario y ahí automáticamente se pone un clic en la fecha y se marca la fecha. Después, peso neto, peso total, eso se va a ver recién al momento de llenar las series. Datos del transporte, vía de transporte, en este caso es aérea. Empresa de transporte, Alcomet. Ahí está. Todas las empresas de transporte están ingresadas al sistema. Tipo de documento, guía aérea. País de destino, Estados Unidos. Tipo de documento de transporte, ahí está el número del documento de transporte, 2012,
Siempre los documentos de transporte se consignan con el año primero y después el número. Después, el puerto de destino, en este caso es Berkeley. Luego, dice datos del portador, replica nuevamente y entra a las series. Por ejemplo, acá una recomendación. Aquellas personas que van a hacer prenda de vestir o otro tipo de productos que utilizan service. Por ejemplo, las primeras exportaciones, ustedes conozcan bien a quienes le van a proveer de servicio. ¿Por qué? Porque si hay errores en la producción, ustedes son los responsables, no el que le prestó el servicio. Ustedes son los que van a dar la cara ante su comprador. Ustedes tienen la obligación de revisar todas las prendas. Al comienzo revisen el 100% de todas las prendas, la calidad. Y de vez en cuando hagan eso. ¿Por qué? Porque a veces se relajan. Tienen que hacer, porque de la calidad del producto va a depender que ustedes amplíen su cantidad de clientes, mejoren su imagen y les hagan más pedidos. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, cinco service y a los cinco service le mandan a hacer una cosa, otra cosa y otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Si es un mismo producto, yo pondría en una serie el producto del service 1, el otro en la serie 2, el otro en la serie 2, a pesar de ser el mismo producto. ¿Por qué? Porque si el usuario, el comprador en el extranjero, no está de acuerdo con la costura, no está cómo está confeccionado, le van a devolver toda la serie. Imagínense ustedes qué complejo sería si ustedes colocan en una serie de los cinco service. ¿Cómo separarían? ¿Cómo se dirían que es de cuál es de quién? Sería muy complejo. Ustedes pueden llevar el control de esa manera que les digo. Así pueden hacerlo y eso está permitido. ¿Me entendieron? Ya. Bien. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Consignan la partida arancelaria, 10 dígitos. Las primeras veces, si ustedes van a seguir exportando ese mismo producto o productos iguales que han exportado anteriormente, cuando ya busquen acá, le va a salir automáticamente la partida arancelaria. Ya no necesitan ustedes estar preocupándose a ver qué partida será. No. Y ahí le va a salir el historial de los registros. Ustedes van a hacer un clic donde corresponde. Después, descripción arancelaria, ¿no? Descripción arancelaria de mercancía es de acuerdo a cómo está en el arancel de aduanas. El arancel de aduanas también está en la página web y ustedes lo puedan bajar, está en Word y lo pueden bajar a su computadora. Descripción de mercancías es la descripción de detalle de las mercancías. Son las condiciones en las cuales ustedes han pactado. ¿Qué tipo de prenda es, por ejemplo? Es una prenda blanca, tiene aplicaciones, no tiene aplicaciones, si una prenda de color, qué material es, si es algodón 100% o es al 80%. Por ejemplo, una prenda que tiene más de 50% de algodón y el resto es, por ejemplo, 30 y 25, por ejemplo, va a prevalecer el algodón, se va a clasificar como algodón. Es una regla del arancel. ¿Me entienden? Entonces, pero si por ejemplo, los tres valores fueran iguales, en el supuesto caso teórico, 33, 33, ¿no? ¿No? Para que hagan al 100%, entonces en esos casos puede ser cualquiera la partida. Pero, obviamente, ustedes tienen que describirlo. De esa manera, en la descripción de la mercancía, qué cosa tiene cada uno. Muy importante. Las prendas de vestir tienen que estar etiquetadas. ¿Qué características tiene? Ustedes ven las prendas que vienen del extranjero, tienen cuánto por ciento de algodón, cuánto por ciento de acrílico, cuánto por ciento de elasteno, etc. Lo dicen en la prenda de vestir. Aparte de eso, está la marca. Y dice Made in de tal país. China es el país, es la fábrica del mundo ahorita. La mayor parte de las cosas se hacen por los costos bajos. Nosotros como país no podemos competir con los chinos porque sus costos son muy bajos. ¿Pero en qué podemos competir nosotros? En calidad. Esa es la diferencia. ¿Qué tenemos? Tenemos alpaca, tenemos vicuña, tenemos otra fibra de animales,
Tenemos algodón peruano, que es de muy buena calidad, de fibra más larga, y eso le da más duración al algodón. Entonces, ojalá que no se corte la producción de algodón, que es muy buena el peruano. Tenemos café orgánico. Tengo un amigo que exporta café orgánico, que está con la técnica biodinámica, que sacó la medalla de oro en Francia en el 2004. Esa es toda una historia, en otro momento les cuento. Y es exitoso. Los alemanes le compran toda su producción. Ya está garantizado su producto. Ya no necesita. Lo único que tiene que es seguir cultivando con la misma técnica. Y confían en él. Lo han llamado hasta dictar charlas, conferencias en Alemania, a varios lugares de Alemania y también a Suiza y a Gran Bretaña. Porque usa la tecnología biodinámica, cuyo autor es Steiner, un austriaco, para poder cultivar el café. El café ideal en el mundo está cultivado entre 1500 y 1750 sobre el nivel del mar, en la vertiente oriental de la cordillera. Bien, por otro lado, las unidades físicas. Acá, partida arancelaria, descripción, producto requiere autorización. Ahí, si dicen sí, van a juntar la declaración, van a poner el número de la autorización. Si dice no, no le va a aperturar esa pestaña. Cantidad de bultos, acá, van a colocar en la serie 1 siempre van a poner un bulto. Porque mínimo tiene que haber un bulto. Puede haber en un bulto, pueden haber dos series. En la segunda serie no le pone, se quedan cero. Solamente a la serie 1 le van a poner un bulto. ¿Me entienden? Para que no se equivoquen. Si son, por ejemplo, si cada serie está en un bulto, entonces a la primera serie le ponen un bulto. A la segunda serie le van a también poner otro bulto, un bulto. Y cuando suman, van a hacer dos bultos, si fuesen dos series nomás. ¿Me entienden? Unidades físicas. Por ejemplo, cuando es unidades físicas, si son pares de medias, 50 pares de medias, ¿no? Par, unidad física par. El FOB de la serie es el valor que tiene esa serie. Las 50 pares de medias, 50 camisas, etcétera, según corresponda. En cada serie va un tipo de mercancía diferente. Bien. Clase de bulto. Puede ser caja, puede ser botella, puede ser bolsa, etcétera. Abren esta pestaña y ahí están todos los conceptos que se manejan. Y ponen el que más se adecue a su producto y a su envase. Unidades físicas, uno, pueden ser par, etcétera. Peso bruto y el peso neto. ¿Ustedes saben en qué se diferencia entre el peso bruto y el peso neto? ¿Alguien me puede decir? Perfecto. Ese es el peso bruto, con el empaque y el embalaje. Pero el peso neto es el peso solo de la mercancía, sola. Entonces, eso lo pueden pesar y lo multiplican nomás si todas tienen la misma cantidad de material, ¿no? Peso neto es eso. ¿Ya? Muy importante. Bien, seguimos. Ahora vienen los regímenes de precedencia. Es lo que decía, si ustedes se acogen a admisión temporal para explotación en el mercado estado, le da un clic ahí, es el régimen precedente. Si ustedes ponen exportación temporal, etcétera, admisión temporal, o sea, lo que es colocan, ¿cuál es el? ¿Por qué? Porque un producto que sea admitido temporalmente para perfeccionamiento activo se va a transformar y pueden exportarse por partes. Entonces, la exportación simplificada puede servir para eso. Exportar una parte de esa admisión temporal y le tiene que poner como precedente esa admisión temporal para que vaya descontando el material de la admisión temporal ingresado. Después, régimen de aplicación, certificado de reposición, restitución. Acá ponen certificado de reposición,
Es el caso del Código 12, el restitución de derechos es el drawback. Bien, luego así llenan todas las series y luego le dan a aceptar. Aceptar y se enumera la duda. Este es el caso de la duda. Declaración simplificada vía web y ahí están 12 mercancías con valor comercial hasta a $5,000. Nombre de la empresa, RUC, etcétera, etcétera. Y todos los datos de todas las series. Así le va a salir a ustedes cuando ingresen con su clave SOL, su usuario y su clave. Bien, esa es la presentación. Me gustaría quedarme con ustedes, pero a la salida, si gustan, yo ya termino mi jornada, pero yo estoy a disposición de ustedes para las consultas particulares que ustedes desean. Les agradezco la atención y muchas gracias y hasta la próxima.